Jonathan Ben Uziel. Jonathan Ben Uziel en el túnel. El santo servidor de Dios está enterrado en Amuka. Jonathan Ben Uziel vivió 60 años antes de la destrucción del segundo templo y era alumno de Hillel. Hillel tenía 80 alumnos, de los cuales 30 tenían el mérito de recibir la inspiración del Espíritu Divino, como Moisés. Los otros 30 eran considerados como Yeshua, y los otros 20 restantes no eran excepcionalmente buenos ni malos. El mejor alumno de todos era Jonathan Ben Uziel. Se dice que sus poderes de concentración eran tales que cuando estudiaba, su alma se convertía en una flama que podía consumir a cualquier ave que se encontrara volando arriba de él. Jonathan Ben Uziel tradujo los libros de los profetas, así como otras partes de las escrituras sagradas al arameo. De acuerdo a la tradición, la traducción le fue dada por los profetas Haggai, Zacarías y Malachi. También se dice que cuando comenzó a traducir, la tierra de Israel fue sacudida por el sonido de 400 cuernos y una voz celestial preguntó: ¿quién es el que está descubriendo todos mis secretos a los seres humanos? Entonces Jonathan Ben Uziel se levantó y dijo: soy yo, y lo estoy haciendo porque quiero evitar disputas en el pueblo de Israel. La gente que viene aquí representa a toda la población, religiosos, no religiosos, gente de los kibutzín. Recientemente han venido muchas personas de los kibutzín, aquellos que se encuentran muy alejados de la religión y piensan realmente que sus hijos y sus hijas se van a casar. Todos vienen a decir sus plegarias. Parece que la salvación se está acercando. La tumba de Jonathan Ben Uziel se encuentra en Amuka, cerca de Safed. Desde el siglo XI se menciona su tumba en Amuka. Todas las antiguas descripciones coinciden en mencionar un árbol alto y esbelto junto a la tumba. A pesar de su grandeza, el Talmud no explica rasgos de su personalidad. Algunos dicen que Jonathan Ben Uziel era casado, mientras que otros están convencidos de que nunca se casó. Lo que sí se sabe es que nunca tuvo hijos, y a través de los años, su tumba se ha convertido en una inspiración para aquellos que buscan una pareja en la vida o que no han sido bendecidos con hijos. Por ejemplo, hace 6 meses vino una mujer que no podía embarazarse. Llevaba ya 6 tratamientos de fertilización. Después de rezar, me susurró al oído que estaba embarazada y me alegré. Realmente me alegré mucho por ella. Historias de los milagros y las maravillas que han ocurrido
como resultado de una plegaria y de la necesidad de un corazón sensible en la tumba de Jonatán Ben Uziel, han atraído a miles de hombres y mujeres buscando asistencia divina, aspirando a casarse. Es costumbre dejar un pequeño pedazo de tela cerca de la tumba. El inspirante sentimiento que uno tiene al visitar su tumba, junto con la impresionante vista, revelan el poder del gran túnel. Jonatán Ben Uziel fue capaz de llevar hasta Dios los rezos de las almas solitarias y sin hijos.